Monsanto, Roundup Roots 2 revised. Roundup herbicide by Monsanto. There's never been a herbicide like it before. Applied to actively growing weeds at the proper stage of growth. Las malezas son un problema cada vez más grande. Por eso, el control efectivo necesita más que los mejores productos. Necesita asesores que recomienden las prácticas agronómicas adecuadas. Avalada por ensayo de las organizaciones agronegocios a nivel mundial, comprometida con una agricultura sustentable a través de la investigación de la agricultura para la protección integral de cultivos y semillas con alto valor agregado. Syngenta, 10 años incorporando a la vida el potencial de los plantas. Liderando el cambio hacia un... Si hay un gobierno que se ha ocupado del medio ambiente en este país y en las últimas décadas es el de Cambiemos. Argentina hoy está, digamos, a la vanguardia en materia de eventos biotecnológicos. Cuando yo empecé a hacer eso no te daban nada, ni ropa, nada. Cargábamos la mochila al hombro y ahí salíamos. No había mascarilla, no había guante, no había un buzo que si te pones. Vamos a comenzar explicando qué es esta sustancia bastante peligrosa según la Organización Mundial de la Salud. El glifosato es el compuesto activo del Roundup, que es un herbicida creado en 1970 por la empresa Monsanto y que actualmente, desde el año 2000, es el más utilizado en el mundo. Todo lo que es herbicida es peligroso para los chicos, para la gente, es muy peligroso. Y así dice que puede traer cáncer también, por lo que he escuchado a veces. Y después no sé mucho tampoco de eso. No sé. Pero que hace mal. Y acá todo tapan. Vamos a decir la realidad, acá todo tapan. Acá este, desde que arranca de allá, acá, en toda Santa Sandra de la Cruz, acá todo el... Todo manejo de guita y tapan todo. Césped de un lado, del otro lado tenemos soja o bueno, trigo también, tenemos unas fábricas también que contaminan, así que estamos alrededor de todo eso. Y los campos estaban cruzando la calle, no es que estaban, que vos decís, es un campo que no lo encontrás así nomás, no. Cruzás la calle, estaba el campo sembrado de soja y el colegio estaba ahí nomás pasando la ruta y estaban fumigando. Yo hace 15 años que estoy acá. Siempre en el verano, siempre las avionetas andan todas tirando ahí, en el campo del frente. Y todo siempre plantación de soja, y siempre tiraban eso, que sabíamos que era veneno. Y no nos decían. Lo veías a simple vista, a cualquiera que le preguntes de acá que hace años que está, que tiene que saber. Cualquiera de este barrio, del barrio Esperanza. Y vos ves el arroyo y los pescados aparecen todos muertos. Y eso lo veía cuando empezó el matayuyo. Muchos vecinos se fueron juntando y cada uno tenía una historia que contarnos. Empezó a morir mucha gente seguida en el barrio. Mucha gente seguida. Decíamos, ¿qué pasa? Gente chica, gente grande. Yo cuando me empecé a enterar de todo eso, me agarró un miedo por mi nena. Tengo una nena de 5 años. Puedo, a lo mejor, yo no soy médico, pero a lo mejor estoy errado. Pero veo que les ataca más a las criaturas que a uno grande. Mi hermana ha tenido cáncer. Tengo tías de parte de mi mamá que una falleció con cáncer, la otra tuvo, pero bueno, se frenó, gracias a Dios, mi hermana también se frenó, pero hay muchos casos. Mis primas, acá en la parte del fondo del barrio vivían mis primas que eran todas muy jóvenes y se murieron todas de cáncer.
trato de cuidarme. Porque yo sé que eso no es bueno, porque yo realmente la pasé con mi hermana, porque realmente ella murió muy, muy joven. Y no es bueno. La verdad, luchó, pero no. Ya veníamos desde hace tiempo con médicos, idas y venidas, internaciones, no le encontraban nada. Hasta que en la última yo notaba que ella ya no estaba bien. Y bueno, el doctor me envió a que haga una consulta del Hospital Garrahan y bueno, después de 11 días de internación le diagnosticaron con cáncer de colon. No tiene explicación. No es algo hereditario ni en mí, ni en mi familia, ni en la de mi mujer, nadie. También mi otra hija tiene como un asma, un par de cosas, viste, que me aparecieron de golpe. No es natural que una niña de 15 años tenga cáncer de colon. Bueno, tengo otros chicos, ¿no? Entonces, cuando me dice que le duele algo, ya me cago todo, perdona, ¿no? Pero me agarro un miedo y salgo, no sé para dónde rajar, porque a mi hija le dolía la panza. Y voy a decir, bueno, comió algo, una pavada. No, en 9 meses se me desapareció. Ya la vi como se fue. Se la comió a mi hija, a 9 meses. Después, cuando pasa, uno queda muy enojado con todo. Uno tiene bronca. Yo, por lo menos, estoy enojado. Con la vida, con Dios, con todo estoy enojado. Con todo el mundo. Conmigo mismo estoy enojado.